Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gran abrazo para todos aquí en el Silvio Valencia Oficial. Buenas noches para todos. No soy Silvio, obviamente, no soy el uno de Sudamérica. Él ahorita va a conectarse en breve, va a estar conectando, está solucionando algunos temas técnicos. Pero estamos aquí, miembros al aire, ¿no? Este programa que está más dedicado para escucharlos, para leerlos. Ojo, hay que mandar los audios también, ¿no? Seguramente en breve van a poner el número para escuchar sus audios, también vamos a leer sus comentarios, pero también estamos allá con nuestro compañero, con Lature. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lature? Buenas noches. Hola Carlitos, ¿cómo estás? El saludo siempre arriba, arriba para ti y para la gente que se conecta a través de la cuenta de Silvio Valencia Oficial. Los días característicos del Habla Sensei, ¿no? Que ha comenzado este año 2021 bastante arriba. Me cuentan que ya está por salir. Vamos a ir comentando en el transcurso del programa la serie de invitados que tenemos Ahí para las está. fechas que viene, porque el programa está pegando y ahí está. No toque su pantalla de celular, no toque su televisor. Es el sensei, por favor. ¿Cómo está, mi querido Silvio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me copian ahí o no? Ricos audífonos ponen ahí, ¿ah? Claro. No, pues si son de gamer los audífonos, hermanos, no Sí. valen 50 soles, valen 100 cocorocos. ¿Qué tal, Panés? ¿Cómo te va, Jaime Mario? Así Bien, es, bien, bien. segundo programa de Miembros al Aire, pero antes de meternos a esto, hay noticias para comentar, ¿ah? Se cambiaron las fechas de la Copa Libertadores, pero yo no entiendo, o sea, la Confederación cambia de fecha, y lo cambia una semana, eso no varía en nada. Vallejo, aparentemente lo que me indican, quiere jugar en Chile. Chemo del En Solar, Chile, por su correcto. cercanía con la gente, bueno, de la Católica, en los varios equipos que jugó ahí en Chile, quiere llevar a la localía en Chile, porque los rivales que le tocaría a Vallejo serían Universidad Católica de Ecuador, eso sería en Quito, pero ese es el partido de vuelta. Le tocaría Guaraní en Paraguay, no va a ser local en Paraguay, siendo si le toca un equipo paraguayo, y la otra sería Caracas, el equipo de Caracas de Venezuela. Entonces, jugaría con estos tres de local, con el paraguayo, con el venezolano o con el ecuatoriano, en Chile, jugando ya no el 23, el 17, sino el 23, pues no, o 24, 24. O sea, una semanita más le han dado de plazo. No, no, no sé qué te parece, Carlos, Jaime Mario. Ojo que no se descarta, o sea, tú estás diciendo de que por las avanzadas conversaciones que puede haber tenido Chemo del Solar ya, porque es un tipo que planifica, recordemos que él está un poco delicado de salud, está lejos del equipo en este momento, sin embargo no le quita la opción de poder hacer las gestiones. Recuerda que todavía queda una posibilidad muy remota para poder jugar en el Perú. Ojo, ¿ah? Para poder ser local en el Perú. No, no, no va a jugar en el Perú. Remota, es No, no remota, pero por juega, ahí. no juega, no juega en el Perú. ¿Por qué ¿Tú va a lo jugar en el sentencias ya que Perú? no? Pero yo te digo, ¿Tú ¿por lo qué sentencias? tiene que jugar? Pero ¿por qué va a jugar en el Perú? A ver, tú dime, ¿por qué? No, ¿cómo que También por qué? está la Para opción de ejercer su Guayaquil localidad. también. Está la Guayaquil opción de depende de quién le Guayaquil toque. también, ¿ah? ¿Eh? Depende de quién le Sí, toque. Guayaquil Porque si le también toca un equipo paraguayo, es una de las opciones, ¿no? la idea es alejar lo más posible al rival, ¿no, Carlos? Si te toca el conjunto paraguayo, evidentemente podría ser una buena alternativa irte a Guayaquil. Si te toca el Sí, conjunto ecuatoriano, irte a yo creo que Asunción no estaría mal. a estas alturas lo importante es jugar, ¿no? Yo creo que para un equipo como Vallejo lo que les importa es que la cancha sea buena, ¿no? Y puedan desarrollar. Se quejaron incluso el año pasado, ¿no? Del propio Manciche, que no tenía un buen gras, no tenía un buen gramado y bueno, eso dificultaba su forma de jugar, ¿no? Pero bueno, a ver, no sé si hay otra información, Silvio, el tema, bueno, mañana, ¿no? A las 10. No solo el sorteo, sino también va a hablar Gareca el tema del día. ¿De qué Pero bueno, creo que es más un. va a hablar A Gareca ver. mañana? ¿De qué hablaría Gareca mañana? Mañana, básicamente, lo que va a hacer es meter presión y amagar con renunciar, ¿no? Si es que esto no cambia, o sea. ¿Tú crees? ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que la La posición verdad. de él es? ¿Tú crees, Carlos, que la posición Sí. de Gareca sea la de Si me presentarse para das. meter Si un pressing para me la renunciar? tengo que Yo jugar, creo que va a meter eso, ¿no? va a meter pressing, pero para que se inicie todo. Yo creo que esa es la posición de Gareca. Claro. Salir al No, frente, pero está bien, pero establecer tú metes sus presión, momentos. pero no basta con que tú digas que empiece el torneo, sino vas lanzando un mensaje, ¿no? Así, caleta, de taquito, la dejas, miren, si esto no va a cambiar o esto no va a seguir así,
esto va a seguir así, mejor dicho, ya puede amar con renunciar, ¿no? Pero está al bien, final Carlos, ese es un amago, ¿no? Pero, ¿quién no va a renunciar? Okay, pero Carlitos, es que en ese sentido, el que decidiría, o sea, agarrarlo por los pies, por la cabeza, por las manos, para evitar que se vaya por ese amago de renuncia, no es la Federación Peruana de Fútbol. El tema es que eso está entrampado en un nivel mucho más alto, en un nivel Estado. Y el nivel Estado dice, se va a ganar, que se vaya. Claro, por o eso. Sea, ellos no les interesa siquiera que arranque el fútbol. Ahora la posición de Gareca es distinta. Ahora, la última información es que durante el día ya aparentemente off the record les han dicho que va a haber fútbol, va a haber una excepción con el fútbol. Sí, y bueno, y tal como dije, ¿no? En 10 días ya se va a reponer el tema, ¿no? Mañana se debería oficializar, ¿no? El tema de... Silvio. ¿Pero de dónde tienes esa información? Yo he llamado a dos personas importantes y me han dicho que no hay nada. Todo el día. Bueno, está bien. Entonces no olvídate lo que dije, pues ya. Está bien. No dije nada. No, pero tú, o sea, tú tienes información de que yo conversé con dos personas importantes, me dijo, no tenemos todavía ninguna novedad. O sea, el gobierno no nos ha dado la cita, no nos ha entregado, o salvo que me haya mentido, me dijo, no, digo, ¿qué novedad? No, todavía, vamos a esperar a depende ver. Depende a qué hora has hecho la llamada también, ¿no? Pero... Lo que pasa, Carlos, es que esto se está jugando minuto a minuto. Entendemos que ya, por lo menos hay un panorama que se sabe, que en el cual el Estado es el que pone la traba, porque no se sabía si era la federación, si habían hecho la gestión, si esperaba la... Ahora, tú me preguntas, y nuevamente aquí el tema sobre el tapete. ¿Están entrenando los equipos en este momento, sí o no? ¿Quién te podría... Binacional entrenó hoy día, por ejemplo. Se dice que... Al final, tanto se ha hablado hoy día, y al final, mañana, lo más probable es que ya den las garantías o en todo caso confirmen que el fútbol sí va, ¿no? Se va a hacer una excepción. Ahora, ¿cómo van a quedar los otros deportes, ¿no? Sobre todo aquellos que están involucrados con los Juegos Olímpicos, ¿no? Vaya tema, ¿no? Pero bueno, Silvio no me cree, Silvio cree que yo estoy hablando huevadas, está no, bien, no, yo lo respeto. Yo no te creo, pero es que tú has dicho que yo no te digo que no te creo, sino te digo... Yo he conversado, bueno, ya voy a ser infidente, yo he conversado con el jefe del IPD y me ha dicho que no hay nada. O sea, entonces, si me ha mentido él, ya no es culpa mía. Yo te digo, es más, te puedo hasta enseñar la he dicho, no hay nada. Y bueno, yo intenté a eso de las 8 de la noche. Lo que estoy diciendo no es novedad, no soy el único que lo está manejando, así que usted investigará, ya usted verá, por ahí su informante lo va a apoyar seguramente. Pero bueno, ya está. Al final, Silvio, mira, sea una u otra, lo cierto es que al final sí va a haber fútbol. Pero esta situación, sui generis, complica el panorama, teniendo en cuenta que en poco tiempo va a haber eliminatorias, una fecha más, una fecha doble más. Seguramente que hay una gran cantidad de jugadores en el extranjero, sobre todo en la MLS, que no ven que arranque el campeonato, va a complicar la cosa. Yo creo que en base a eso va a pronunciarse Gareca, va, como dices tú, a meter presión, no para renunciar, sino para que se ejecute de una vez la burbuja, los protocolos, se pueda jugar el campeonato, se pueda entrenar. Yo no entiendo qué capacidad puede desperdiciar el ente federativo, o sea, los clubes, ahora, esa posibilidad de entrenar. Permíteme sí. El concepto, porque dale, se dice siempre que los equipos se hacen fuerte, Carlos, cuando tienen el tema de la convivencia. Y esta es una convivencia que no estaba planeada, planificada, ¿correcto? Entonces, tener a los jugadores entrenando, generando lo mejor de sí, era para que yo me imaginaba un campeonato en realidad súper competitivo, sin que ningún equipo pudiera decir, o algún técnico, me ha faltado tiempo para entrenar, para plasmar mis ideas. O sea, yo realmente esperaba con sinceridad un campeonato muy bueno, a partir de que iban a tener mucho tiempo para prepararse, pero se está desperdiciando esto. Entonces, creo que va a ser interesante lo que podemos escuchar de Gareca mañana. Sí, a mí en lo personal no, o sea, yo creo que lo de mañana no me dice nada la conferencia, ¿no? Si Gareca mañana sale a decir que renuncia, es obviamente va a ser la novedad, pero no creo.
lo que vaya a decir para mí va a ser un saludo a la bandera, sinceramente. No, o sea, voy a diferir, voy a discrepar contigo, ¿no? Y seguramente con muchos. Para mí la conferencia de mañana es un saludo a la bandera. Mañana yo prefiero ver el sorteo de la Copa, que también no va a ser la primera fase, ¿no? Pero un detalle antes de cambiar de tema, ¿no? Porque la idea del programa es otro, ¿no? Pero obviamente la noticia también manda. Claro. Y no sé si Silvio lo sabía, no sé si Silvio o tú, Mario, bueno, Jaime, perdón, sabían. Yo no lo sabía y me agarró de improviso. Yo no sabía que los jugadores de la MLS, ellos, a ver, el 22 de febrero, según el calendario de la MLS, tenían que ir a presentarse a sus equipos. Tiene que estar ahí. Sin embargo, lo que yo no sabía, yo lo que no sabía era de que estaban gestionando o ya han gestionado permisos para no ir y quedarse acá en Lima entrenando, porque al final va a ser la parte física, nada más. O sea, si van en caso que fueran el 22 allá a sus equipos, van a ser obviamente el tema físico como parte de la pretemporada. Y en esa carta ellos solicitan un permiso especial para integrarse después de la fecha doble, la de marzo. ¿Por qué? Porque al final acá van a hacer lo mismo que harían allá, que es la parte física. Yo no sabía eso, sinceramente. Me sorprendió ayer Valdovino, en una charla que tuvimos ahí con él. Vaya dato, no lo tenía, sinceramente. Ahora entiendo por qué esa necesidad, en todo caso, de bueno, la gente de la federación por tener los permisos y seguir entrenando en la, claro, en la Videna, ¿no? Sí, claro. No sabía, sinceramente. Pero escúchame, o sea que no logro entenderte, que los de la MLS no se tendrían que presentar el 22 de febrero en Estados Unidos. No, a ver, sobre el papel se tendrían que presentar, porque así dice el calendario, y yo pensaba, ¿no? Ya el 22 ellos están allá entrenando, ¿sí o no? Yo creo que tú, Mario, claro, todos pensamos lo mismo. Sin embargo, ayer, hablando con Valdovino, me termino enterando tendría que repasar bien, porque no sé si van a gestionar o ya gestionaron el permiso para no ir y no pasar por esta cuarentena la cuarentena que tienen allá de 14 días o menos, y se van a quedar acá trabajando en Lima hasta marzo. Esa es la idea de los de la MLS. Yo no sabía, buen dato, no sabía. Yo no, o sea, reitero, mira lo que voy a decir, me cuesta creer que los de la MLS, no creo que lo compartan para nada. Los americanos, los van a decir que ellos tienen que estar ahí sí o sí el 22, cueste lo que cueste. Ya es problema de la Federación Peruana de Fútbol. Yo no sabía y difiero lo que dice el señor Valdovino. O sea, en todo caso, yo hasta donde tengo entendido, si él dice que es así, yo no manejo esa información. Yo tengo entendido que ellos tienen que retornar lo más pronto a Estados Unidos para presentarse el 22, y de ahí tendrán que venir de todas maneras de nuevo a Perú a tramitar, a ver para marzo, porque entonces, ¿de qué sería el tema? ¿Para qué se fue Gareca entonces? Si los chicos iban a retornar y estar acá y los podían monitorear si estaban gestionando el tema de aquí comienza la primera anécdota, cortita nomás, que tiene que ver con el tema de Gareca, porque tú preguntas por qué se va Gareca, ¿correcto? ¿Por qué se va Gareca? ¿Por qué tiene que irse? ¿Acaso tiene que ver con lo que dice Carlos Panés, que era un me voy y amago con renunciar? ¿Acaso tiene que ver con lo que dices tú? No entiendo y me voy. ¿Recuerdan cuando Gareca dirigió en sus primeros pininos al América de Cali como director técnico? Cuando él luego, esto por si acaso lo cuenta él mismo, él era un tipo que trabajaba la parte emotiva, la parte que hay que trabajarla con psicólogo, la trabajaba sin psicólogo, la trabajaba él y su preparador físico. Y en algún momento, Silvio, él se queda en Colombia solo, ¿correcto? Porque la familia tuvo que regresarse a Buenos Aires. Lo que se pagaba en América de Cali en ese momento no era lo ideal para poder tener a la familia al lado. Deciden irse a Argentina y él tiene una etapa en donde la pasa muy mal. Él lo confiesa, la pasa realmente mal. Es ahí donde, tras una semana de estar solo, tiene que acudir incluso a la ayuda psicológica para poder pasar esos momentos. Y es donde él hace un clic y él comienza a trabajar luego en sus equipos con psicólogos. Entonces, recordemos que Gareca, con la barba, Carlos, tú lo recuerdas cuando salió en la primera cuarentena, la barba increíble que tenía, había estado muy molesto, estaba en una situación muy complicada. Hoy, apenas se dio el tema de la cuarentena, ni siquiera lo pensó dos veces y regresó. O sea, él ya no lidia con ese tema de poder estar encerrado solo.
ya no lo aguanta, no lo soporta más. Eso sería una posibilidad concreta para que él pueda más adelante, de acuerdo a los resultados, evaluar si se queda o no se queda, si se arranca o no se arranca en el campeonato. Es ahí el tema por qué Gareca, como dices tú, a la primera viene, uy, está cerrado, me voy. A cuarentena solo ya no la vuelve a hacer. Ni a ver, ni a hablar. De acuerdo. A ver, hay un superchat, lo leo rapidito. Silvio Alex manda 5 soles. Dice, babosería y media, hermanos. Agasti le dirá a Gareca que su reclamo se lo meta a las 4 letras. Ya deje el fútbol, señor. Cuente carnecitas, dice Silvio Alex, que manda 5 soles. Creo que no hay otro. A ver. No, ya no hay otro superchat. Pero bueno. Bueno, ese es el tema de la selección, ¿no, Silvio? Sí, ese es el tema de la selección que reitero, para mí mañana yo sí voy a estar a lo que diga Ricardo Gareca, voy a estar muy atento, claro, a lo que pueda decir el técnico de la selección, pero reitero, siempre a Gareca lo toman, me da la sensación, ¿eh? Siempre voy a decir lo que pienso, de que lo toman como un as bajo la manga. Cuando no le va bien las cosas a la federación, tiene problemas con el gobierno, Gareca sale a hablar y pide, por favor, ayúdenos a trabajar, que reitero, está bien, yo puedo entender que Gareca pida, haga el pedido, él y Oblitas han pedido la vez pasada para que la selección, y está bien, yo creo que la selección se tiene que reactivar y queremos que todos, pero por ahora, lamentablemente no le están dando los permisos, yo creo que va a demorar por ahí una semana o de repente menos, y Gareca está muy preocupado. Gareca lo que le ha pedido a la Liga 1, como mínimo, 2 partidos que se juegue el campeonato local, que el campeonato local tenga actividad, por lo menos 2 partidos. Ahora, yo pregunto, si voy por lo que dice Valdovino, que le ha comentado a Panés, o ha dicho, se quedan los jugadores de la MLS, pero si esos jugadores no van a jugar acá, o sea, van a entrenar, pero no van a jugar, no van a tener competencia de partido, es lo mismo, o sea, pueden entrenar, pero no tienen partido, o sea, ¿con quién van a jugar ellos? Claro, pero está el tema de la cuarentena, porque creo que en algunos estados tienes que cumplir tu día de aislamiento, ¿no? Hay desgaste. No sé exactamente cómo es el tema de Estados Unidos. Hay un desgaste que necesitaría. Claro, no, sobre todo el tema del aislamiento, o sea, te aíslas y pierdes. Es más, Colombia ahora mismo tiene un gran problema con los jugadores que están en Inglaterra, mejor dicho, que están en Gran Bretaña, bueno, me trabé. En Inglaterra, bueno, sobre todo jugadores de Inglaterra y Escocia. Bueno, en Escocia está Morelos, un delantero, y en Inglaterra tienes a Mina, un central, a James Rodríguez, Alzate, son 7 en total. Y el problema que tiene Colombia es que en Inglaterra sí hay cuarentena obligatoria. Hay un gran problema ahí que incluso han pedido intervenir a la FIFA porque prácticamente estarían ausentes de sus equipos más de 20 días, ¿no? O bueno, alrededor de 20 días en todo caso. Y están pidiendo que no los convoquen. Entonces, claro, se va entendiendo por qué Rueda, por ejemplo, está haciendo microciclo, va a hacer un microciclo la otra semana para posiblemente no contar, en el peor de los casos, con James Rodríguez, ¿no? Por ejemplo, entre otros. A ver. Gran tema, que sí. Yo no sé si en Estados Unidos está así el tema. A ver, Bonillo ha declarado hace algunas horas, declaró, me parece, no sé, me parece que fue para RPP, creo, damos la fuente. Y ha dicho que los exámenes que le tomaron, o las pruebas que le tomaron a la Padula, acá los test que le tomaron a la Padula, es un tipo que tiene un buen recorrido y que no tendría ningún inconveniente de jugar en la altura. Eso ha dicho Bonillo. Eso ha dicho Bonillo. Yo realmente tengo mis reparos de que la Padula, bueno, Jaime Mario, que por lo menos Bonillo es el preparador físico de la selección. Bonillo. No estoy dudando, pero por eso quiero que Jaime Mario, a ver que él entre los dos, él ha jugado o por lo menos él ha tenido la ocasión. Bueno, está bien, ya, eso lo ha dicho. Yo tengo mis reparos, ¿en qué sentido? Quiero ver eso en la cancha, porque la Padula es de desgastar mucho, juega como, y la otra ha dicho que ha ido a observar a Paolo Guerrero. Y está bien, yo realmente en el fondo no estoy de acuerdo cuando estas visitas no me gustan tanto, pero bueno, es el capitán, lo quiere persuadir y lo quiere un poco animar. Y la otra ha dicho que
Jefferson Farfán está entrenando en su gimnasio particular y que tiene muchas condiciones. La pregunta que le hago a los dos, estos tres delanteros, ¿cuál es el momento en el cual va a llegar? Uno no se sabe aún porque Paolo Guerrero, vamos a ver si juega algunos partidos en el campeonato gaucho que arrancaría en marzo. Farfán no se sabe si va a llegar. Yo creo que llegaría, pero no sé si va a jugar o no. Y la otra es lo de La Padula, que según Bonillo dice, tiene unos test impresionantes. Creo que de los tres que has nombrado, el que debería estar Carlos y Silvio, definitivamente La Padula, ¿no? Lo acompañan los test, que son lo que respaldan el aspecto físico para poder demostrar fehacientemente que puede rendir. Ya, esa es la teoría. En la práctica tú sabes que es otra cosa. La ya, ahí está. No es eso es una realidad. En la práctica. Eso se dice en la teoría. En la teoría se dice que en la práctica. En la práctica, porque, ¿qué va a pasar? En la práctica puede ser que suba y llegue al avión. Depende cuánto tiempo vaya. Un día antes, no lo sé. Te explico. Un día antes y, va. Claro, un día antes. Por eso te digo, ahí porque está. Tú vas, eso me gusta. El tipo se puede marear, subiendo a la paz, llegando, y ya comienza a sentir estragos de esto. Bonillo puede decir, o sea, y hablar lindo es bastante, ¿no? Siempre tiene que hablar bien de los jugadores, ¿no? Farfán va a llegar, que Paolo está muy bien. O sea, nunca te va a decir, no, que este jugador está mal. Yo pregunto, ¿por qué no nos dijo Bonillo de que Farfán estaba mal y que lo hacían entrenar un día sí y un día no? ¿Por qué escondían esa información? ¿Por qué Bonillo ahí sí no salió a decir a Farfán lo entrenamos? O sea, nadie te vende, lo que dijeron, compramos fácil, nadie te va a pegarle al jugador. Él sabe cosas, pero que no va a decir lo negativo del jugador. Él no va a decir algo negativo de un jugador, porque eso cuando uno está con entrenadores y médicos, venden otra cosa, le tienen que vender al rival otra cosa. Va a llegar, va a estar Paolo. Entonces el rival dice, oye, en Perú, La Padula, o sea, vienen con todo. Y de repente eso es un juego también, que le mandan al rival mensajes para ganarle la cabeza. Digo yo que también se hace, ¿eh? Claro. Bueno, yo respondiéndote, Silvio, Jaime, yo sí creo que van a llegar, ¿eh? O sea, tanto Paolo como... Paolo sí, y La Padula también. Creo que ellos dos, básicamente, ¿no? Farfán no, sinceramente, llega. Tengo mis dudas. Luis es más que no lo convoca. No llega, porque no tiene equipo. Él mismo ha dicho que está lesionado, o sea. Me parece que la declaración, la última declaración de Jefferson es como para poder ir metiendo la punta y él solito salirse. Me parece que eso es lo que quiere entender. Él solito salir. A Paolo no lo ha dicho. También dice que lo están siguiendo Ormeño, pero medio como que lo ha menospreciado también, ¿no? No, yo te voy a decir algo. Y eso justamente es lo que quería tocar. Me parece que Ormeño es el tapadito y el que tendría. Tiene continuidad. Pasa por un momento regular. Está en una liga en donde lo marcan constantemente todos los fines de semana. Gente que conoce, gente que sabe, gente que está en un nivel distinto, seguramente. Entonces, me parece que el hombre a llegar, a observar de aquí hasta marzo, debería ser Ormeño. La carta a jugársela debería ser Ormeño. Porque ya llega Paolo, con las ganas no te alcanza para jugar en La Paz. Con las ganas no te alcanza para jugar en La Paz. Al sobrino de Silvio lo descartas, Aldair Rodríguez. Aldair Rodríguez no encuentra su mejor momento. Tendrá que jugar cuando su momento lo diga, ¿no? Pasa un buen momento. Pero para el señor que está vestido de azul, el señor de azul dice que Aldair... va a estar y tiene que estar, es más, lo pone de titular, me parece. Yo lo pongo de titular. Me parece un monstruo como jugador. A mí me parece un monstruo como jugador, un jugador que tiene esa capacidad para contra Cristal, pararla de espaldas al arco y en una fracción de segundo dar la media vuelta sobre tu propio eje y pegarle con la potencia que le pegó y ser vendido en América de Cali. Es un jugador extraordinario, pero necesita Silvio, continuidad. Silvio también es un monstruo también. Oye, acá la gente nos está reclamando, ha pasado media hora y están molestos. Quieren, dice, el programa era de anécdotas, ¿no? Un programa más relajado y estamos ahí. Sino que la noticia manda, la noticia. Gareca no habla todos los días, ¿ah? Gareca no habla todos los días.
No, 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 Gareca va a hablar mañana. O sea, ahora, si quiere, nos vamos ya a la sana. Queríamos entrar con un poquito de información, ¿no? A ver, y reiteramos, lo de Vallejo, que mañana se sabe su rival, mañana se sabe lo de Ayacucho, y Ayacucho, atención, ojo, ha puesto como ciudad de ser local el Cusco, primera ciudad el Cusco y la segunda Lima, y me decían que tiene el Estadio Monumental o el Nacional. El Matute no está aprobado en la cancha de Matute para poder jugar el tema de la Copa Libertadores. Después, ¿qué va a pasar con lo de Gareca? Hay que esperar mañana. A ver, dice Roberto Cárdenas, dice, Sensei, ese fondo de las cucas deben haberlo sacado de la galería de fotos del coleguita Panés, un adelantado, qué buena, un saludo ahí para Roberto Cárdenas, Permíteme mandar un saludo también, por favor, a JL Torrejón, dice, señor Jaime Mario, cuente con Dorito Carajo en el Perú-Bolivia por exitosa, me ha hecho acordar, sabes, aquí en a San Justiniano, y desde aquí reitero, ojalá que este programa llegue a Bolivia. Vámonos con las anécdotas, ya, ahora ya, sí la gente está, va a cantar panes. Porque a yo ver. Le ofrezco a alguien que pueda hacerle llegar a San Justiniano un mes de alquiler en La Punta, una casa en La Punta para que él viva con su familia, pase un verano espectacular. La Punta es que te vamos a meter. ¿Cómo falló ese gol? ¿Te acuerdas, Silvio, Carlos? 2-1 contra Bolivia, faltaban creo que 30 segundos o 45 segundos, no faltaba más, y se acababa el partido, ¿no? Y en la última jugada, literalmente frente al arco, Justiniano le mete el empeine cuando tenía que haberla tocado con la interna, casi estaba jugado, era el empate y francamente nos quitaba el Mundial, pues ya no podíamos hacer absolutamente nada, no hubiera valido de nada lo que se hizo después, el empate en Buenos Aires, el triunfo en Quito, es decir, fue una sensación alucinante y la verdad que se me escapó un poco de lo loco que es Gonzalo cuando comenta fútbol, ¿no? Más de un carajo seguramente ha soltado algo en alguna transmisión. Yo trataba siempre de ser parsimonioso en ese aspecto, pero no pude aguantar. En realidad faltaban 30 segundos, te digo, y se nos venía la noche y me salió el carajo. Así que un saludo para el amigo JL que nos está escribiendo y haciendo. JL Torrejón. A ver, ajustó, Carlos. Ajustó entonces, ajustó. Claro, se vino con ajuste. A ver, dime, Carlos, va a contar una anécdota, Carlos, a ver, porque este es programa de recuerdo. ¿Qué quieres que te cuente? A ver. No sé si soy bueno contando anécdotas, pero tú lánzame un tema, porque anécdotas hay muchas, pero a ver. Pero la que te recuerde, pues, hay una que de repente tenga jocosa, una que te pasó ir a cubrir, alguna que te pasó de experiencia como no sé, como entrenador, como periodista, es cualquiera que te haya pasado, que tú siempre la no, recuerdas. Ya me acordé de una, en el 2018, hace dos no sé años, si, no sé años. Si mi señal está bien, no sé si, me, si, mi, sí, señal, sí. Si mi señal está bien. Sí, sí, está bien, un poquito mejor, está bien. Ok, sí, que me confirme producción, que se me acaba de ocurrir, ¿no? No se me acuerdo, me pasó obviamente, pero fue el 2018, me acordé, lo comento en interno, pero ahora lo voy a contar, creo que es la primera que lo voy a contar en público. Boys entrenaba en el 2018 aquí en Surquillo, por el estadio del Moscoso, ¿no? Ahí está justo la jugada de... A ver, no sé, si producción me dice, vamos primero con el relato, o sigo, no sé. A ver. ¿Se puede pasar esa jugada, producción? No pasa nada. ¿No pasa nada? Seguro. A ver, no baja del programa. No, ya por la cañón. Ya por los años. Además, es de exitoso, hermano, la transmisión. No. Entonces te decía, Boys iba a entrenar y bueno, fui a hacer unas notas. Por la del cancha de los muertos. No, en Surquillo, en el Moscoso. Hay una cancha ahí donde. Atrás del cementerio, no. No, la de los muertos es en Chorrillos. No, pasa que esa. Moscoso es atrás del cementerio. Claro. Es atrás del cementerio. Ah, ok. Bueno, hay un cementerio. Ya. Exactamente se llama La 10. En La 10 entrenaba. Ya, bueno, ese es el estaba Wilmar. Wilmar, claro. Exacto, la que está a la espalda, la cancha sintética. Ahí estaba Pablo Wilmar Neruda, Valencia. Pablo Neruda, 1.26.
ahí donde Silvio le metió puñete a Gonzalo, en esa cancha. ¡Ah, en esa, ¿sí? En esa cancha le metió puñete, en esa cancha le metió puñete. ¿Sí? ¡Ah, claro. Mira! ¡Mira! Ah, ¡ah, le metió puñete el coleguita! ¡En serio! ¡Mira! Es que Jaime sin querer. En ese partido. No, pero ya, ya esa anécdota ya superó, pues ya que le tiró puñete a Gonzalo. Pues ya, que, ya, ¿para qué voy a contarla? Bueno, fui a hacer unas notas. Y no sé, se me ocurrió hacerla a Carlos Neira, porque tocaba marcar a Gabriel Costa. Recordemos que en ese momento Cristal arrasaba, tenía un tridente espectacular, estaba Gabriel Costa como extremo derecho. Y entonces, obviamente, el lateral izquierdo de Boys era Carlos Neira. Y Boys, hoy en claro, hoy en, sí, Municipal, Muni, estuve en Melgar, Muni, ¿no? El Muni. Año pasado. En Muni, ahora está. El marcador y, derecho, pero bueno. Claro, pero en ese Boys lo ubicaban por izquierda. Entonces, por eso decido buscarlo. Y le insistí, le dije, Neira, una nota, ¿no? Y me miró y medio como que me dijo que ya, ahorita voy a salir, ya. Va, se cambia y lo espero, pues, ¿no? Dije, no, yo quiero hacerle la nota a Neira, ¿no? Y sale Neira y le digo, pero Neira, ya puedes un ratito, ¿no? Ya se estaba subiendo al carro. Un ratito, le dije. Sí, una nota, un ratito, ¿no? Y me da, y se para ya de su carro, bueno, que era el carro de otro compañero, pero se para y me da la nota. La cosa es que le pregunto, ¿y cómo, qué expectativas para el sábado? Bueno, el domingo, ¿no? Donde se jugaba el partido, me dice, bien, todo bien. La segunda le digo, ¿qué opinas de Gabriel Costa, ¿no? Que seguramente lo vas a tener que marcar ese día, ¿no? Sí, no, Gabriel Costa es un buen delantero, sin duda está haciendo un buen campeonato, ¿no? Y bueno, de marcarlo no voy a poder marcarlo porque estoy suspendido esta fecha y no voy a poder jugar, ¿ya? Cuando me dijo eso, púchame, para mí fue un rochezazo, pues, ¿no? Como, claro, y dije, no, pero está bien, porque yo tenía que saber que él estaba suspendido. Y yo reviso eso, y no me figuraba como suspendido, pero bueno. Ya le hice una pregunta más para barajarla y al toque le dije a mi camarada, borra eso, le dije, ya, eso no lo podemos pasar. ¿Qué es eso? ¿Usted cómo va a patinar así? ¿Usted o sea, no, por... esa fue muy, esa sí fue una patinada. ¿Cómo te digo? No, sí, todo bien para el pero no, me declaró, como, estaba hablando normal, me habló de Costa, que Costa es un excelente jugador, sin lugar a dudas, está haciendo un gran campeonato, ¿no? Y bueno, sobre poder marcarlo, no voy a poder marcarlo porque esta fecha estoy suspendido, no voy a poder jugar, ¿no? Cuando me lo digo así, natural, pues, ¿no? Y ya, pues, me dejó mal. Yo recuerdo una que Roberto Silva jugaba en Alianza, una parecida ahí, la de Carlos, o sea, para ir cortita, Jaime Mario. Jaime Mario debe tener bastante, pero Jaime Mario las cuenta larga, cortita nomás, sí. Jaime Mario. A ver, un día Roberto Silva lo entrevistábamos así en Alianza, pues, y Roberto Silva es bien pendejo para la respuesta, pues, ¿no? Y la clásica de los periodistas le preguntaban así... Roberto Silva, hacía varios periodistas en Alianza cuando Roberto jugaba. Roberto Silva, ¿contento con el partido? Y Roberto decía, miren amigo, estoy recontrasado, hermano, pero no te voy a decir en el micrófono que voy a estar mal, pero no seas cojudo, pero eso no puedes preguntar. O sea, habían preguntas como se dice cojuda, pero Roberto decía, hermano, ¿contento? Claro. Tengo que estar lo contento, que hermano. Y Roberto siempre es el tipo preparado. Sí, claro, es un tipo muy preparado, o sea, claro, o sea, no es, o sea, me dice, hermano, ¿estás hablando? Puta, me dijo, ustedes preguntan cojudez, pero es que hay preguntas, contento con el partido, ¿qué te parece el rival? O sea, hay preguntas a veces de nosotros y también, y obviamente que hemos corregido, también me incluyo, que para los jugadores les en, pero para otros te responden normal, pero hay un tipo preparado, te dice, contento. Hay otra. No, hay otra, estoy asado, estoy... Hay otra que, y además, no está aquí, pero bueno, creo que estuvo el martes, ¿no? Diego Vázquez, ya me confirmarán si estuvo el martes, aquí estuvo, en Miembros al Aire. Estuvo, ya. si le quería dar beso a Jaime Mario, los dos. Con lengua. No, hay una con Diego. A ver, la gente lo tiene a Diego, pues, como un tipo, pues, loco, contento, ¿no? Y es muy difícil, es casi imposible verlo molesto. Pero él sí se molesta. Hay una anécdota en el diario cuando trabajamos. En ese año, y lo digo porque la gente sabe. No, justo, claro, yo entro cuando tú sales. Claro. Llega y se va. Llega y se va, ya a ver. Llega y se va. Pero ese año había ocurrido lo de Roberano. O bueno, un año antes en todo caso, pero la gente todavía se acordaba del Roberano. Ahí está tu Roberanito, ya la gente se acuerda del Roberanito. Oye, Roberano hasta ahora sigue molesto conmigo, hermano. Yo ya pasó. Eso, ya, acaba la anécdota.
que por algún motivo, creo que Roberano dirigía la Alianza Atlético, creo ese año, no sé, te hablo del 2016. Ya. Y Diego Vázquez, le dijeron, no sé si le dijeron, bueno, la cosa es que le tenía que hacer nota a Roberano. Sí, le consiguieron el número, todo. Y me pregunta algo sobre Roberano. Yo le digo, dile que lo llamas de parte de Silvio, dile que Silvio es su amigo. ¿Ya? Pero yo le dije por joder, porque yo sé que el loco sabe fútbol, y yo pensé que me iba a parar la broma. Ya. Pero Diego se comió enterito el caramelito y agarra y lo llama a Roberano. A Roberano. Sí, te llamo, claro, lo llama a Roberano y le dice, Roberano, sí, te quiero hacer una nota. Lo que pasa es que como eres amigo de Silvio, ¿no? Silvio Valencia te manda saludos y no sé qué, se lleva muy bien. Se lo dijo a Roberano. Y Roberano le dice, mira, no sé quién te dijo eso, pero estás equivocado, ¿no? Y a mí Silvio no, sinceramente no me cae bien, ¿no? Tú sabes, ¿no? Espero que comprendas, ¿no? Pero si es así, no voy a hablar con vos, ¿no? Y viene loco a la redacción. Y yo me mato de risa porque yo sabía lo que, más o menos lo que le había respondido. Y yo le dije, es una broma. Y agarré el loco asado, ¿eh? Asado de verdad, nunca lo han visto asado. Me dicen, Carlos, esas cosas no se hacen, me dicen. Ah, sí, no. No, me sentí mal. Salud para Diego, a ver si está escuchando. Viejito Vázquez, ¿no? No, lo máximo. Viejito. Yo todavía estaba asado también. Pero Jaime Mario, cuéntale a Carlos de tu pasar como jugador, porque hoy hablé con un invitado que viene la próxima semana, al final lo voy a decir, y me dijo... Sí, él pasó por Cantolao, me dijo Jaime Mario, pero yo le digo, pero Jaime Mario tiene pinta de ser ropero, ¿no? Me dijo, era más flaco, me dijo, sí, recuerda a tu hermano, me dijo. Al final voy a dar el nombre el próximo jueves, todavía usted no anuncia el invitado del martes, ¿eh? Yo voy a anunciar el del jueves, ya está confirmado, me dijo, voy de todas maneras y para hablar de todo, me dijo. Ahí ¿se podrá anunciar o no? Claro. O sea, tenemos invitado martes. Jueves. Y jueves, sí, pero el del martes todavía no lo anuncio. El del jueves hay que anunciarlo que la gente... El del jueves es muy bueno, Ale. Yo le digo a la gente que se vayan preparando. El jueves es un... No, de verdad, es muy buen invitado. Carlitos. Dime, sí, cuéntame tu trayectoria. Yo no te tenía como jugador, yo te tengo como relator. No. Silvio, me revisa necesaria, no lo merezco. Como relator es un vendedor de chifa también, ¿eh? Porque es narrativo argentino. No. Tengo mi estilacho ahí. A ver, narre. Mejor te cuento una anécdota. No. Estamos en el Estadio Nacional de Lima. Va a jugar Peñarol frente a Alianza Lima. Vamos con el relato de Jaime Mario Lature. Adelante, Jaime. Gracias, Silvio. Pero ¿es verdad que has jugado o Silvio me está haciendo la de Roberano con Diego? Okay. Te la pongo de esa manera, Carlos. Qué buena. Esa es muy buena. No te ve así pinta. No, de verdad que no. Diego, cuando se ponga jodido, porque Diego se pone jodido, le voy a hacer así, como sonrisa. pero por ejemplo Diego, a mí, yo cuando recién llego al diario, yo era nuevo, ¿no? Obviamente, y el loco agarre me dice que él ha jugado en la reserva de Sport Ancas, categoría 91, ¿ya? Diego Vázquez. Pero lo dijo, pero escúchame, hermano, escucha. A él agarre y lo dice así con seriedad. Pero ya después pasan 5 minutos, no, eso es mentira, weón, te dije por joder, así te hablo así, ¿no? Pero uno se queda pensando, oye, de verdad, este ha sido jugador, ¿no? Ha sido fútbol, ¿no? Y bueno. Perdóname. Pero bueno. Ahora, si quieres. Ahí está, mire, señor, contestando. El otro lo llama y dice, aló, tengo un programa, me puede llamar, matar. Esta cosa se ven acá. A ver. Unos comentarios puede ser, o bueno, no sé si hay audio, a ver. Está bien. Yo, producción. Yo quería contarles rapidito nada más, una vez hablando del fútbol, hicimos una peñita de los periodistas que tenemos, nos juntamos hace más de 10 años en la Peña Pituca, que preside el Mencho Jiménez, director de Todo Sport, un abrazo para el Mencho, y nos invitan a un internacional era contra un comando técnico,
era justamente ir contra el comando técnico del invitado que Silvio va a tener el día jueves, que ya está confirmado. Y nos invitan, así que hacemos la convocatoria. Ya, Silvio, tú siéntate nomás, le dice, pero anda, barra. Y comenzamos a jugar fútbol. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que me el Mecho? El Mecho te ninguneó. Te ninguneó. Ya, no creo, ¿eh? Pero bueno. rico marcador, Silvio. La cosa es que, y en el equipo estaba Gonzalo Núñez. Y Gonzalo, si para jugar fulbito jode, para jugar fútbol no te imaginas lo exasperante que puede ser. Yo jugaba de central. Sí. ¿Ya? Y lo que hacía era, cuando nos atacaban y la pelota no entraba al arco, venía el saque de meta. Así que yo ponía la pelota en la línea del área chica, le pegaba largo y que se vayan a pelear arriba, ¿no? Y Gonzalo, ¡no! ¡Haz otra cosa! Madre, venía el saque, otra vez ponía la pelota, vayan a pelearse arriba, no, acá no molesten, acá está Silvio a mi costado, hay que alejar la pelota de acá. Y Gonzalo se paraba, no, la ture, haz algo distinto. me paro para el saque de meta, me doy así una media vuelta como un cisne y le pego igualito. ¡Puta, me cagaste! Oye, el partido se paró. El comando técnico que enfrentamos todos en el suelo, matándose la risa por la salida que tiene este Gonzalo. Oye, sensacional. Cuando al principio Silvio me pregunta, cuéntate una anécdota, me agarró en blanco, ya, porque yo en verdad no. Pero ya uno empieza a recordar, yo ya conté la de Neira, conté la de Loco Vázquez, y ahorita más dado pie. A ver, tengo la duda, y es más, ojalá que alguien del público de repente lo confirme. No sé si esto lo hemos contado al aire, creo que sí. Puede que alguna vez lo hayamos contado, pero ahorita creo que lo quiero contar con más detalle. Eso sí sé que nunca ha pasado, ¿eh? ni siquiera en Exitosa, en ningún lado se ha contado. En el 2015, en la Copa América de Periodistas, obviamente se presenta Exitosa Deportes, yo era nuevo en ese momento, fui nomás para ¿Dónde ver. ¿Dónde se jugó? Se jugó en el Rosatoro se jugó. Ya. Campeonato de Sport con Cabañeri y con esa. También que se reforzaron con puro. Bueno, ya. La cosa es que en Depor jugó Mosto, Miguel Mosto. ¿Ya? Y obviamente en la interna, ¿no? Oye, Depor se ha reforzado con Mosto, pe. El otro se ha reforzado con Pocholo Hernández. Oh, no, este torneo está arreglado, decía Silvio, ¿ya? Y oye, ahora Mosto. Silvio decía, oye, ¿cómo lo vamos a marcar a Mosto? Ya, y mejor dicho, la gente preguntaba cómo lo van a marcar a Mosto, no sé qué, y Silvio decía, no, déjamelo a mí, yo lo voy a marcar, yo lo voy a tener ahí, yo lo voy a marcar, seco. No se preocupe. Yo lo voy a tener seco. Lo voy a tener seco. La cosa es que se juega el partido contra Depor, exitoso contra Depor, y hubo una jugada, pues, donde chocaron. Ahí quisiera que Silvio complemente porque... Choca, no recuerdo, no la recuerdo, por eso te digo. Bueno, cosa, lo que yo sí recuerdo es que van al choque, es una jugada de fútbol, pero agarra y un momento a otro, pum, se miran frente a frente, ya, o sea, van así al choque, por ejemplo, pum, y se empiezan a mirar, ¿no? No sé qué le dice Mosto, ¿ya? Como que le reclama, le dice algo, y Silvio le dice, y eso sí se escuchó clarito, ¿qué pasa? Le dice a Mosto, ¿qué pasa? ¿Ya? Y después Mosto creo que después habló de otra cosa, el final, no sé qué, pero hubo su rurrún. Y a la hora que nos estamos yendo, que ya estamos en la esquina de Javier Prado, le dicen, oye, Silvio, acaba de pasar Mosto en su carro, te manda saludos y te mata. Creo que sí. ¿No te acuerdas? No, algo recuerdo que sí que lo marqué. Ahora me has hecho acordar, para que entre Jaime Mario, yo marqué al finado a Daniel Peredo. Yo me acuerdo que, y fue eso con... Eso fue cuando campeonamos, permíteme contarla porque la tengo aquí. Esa fue el año anterior, el 2014, que campeonamos, no, el 2012, que se jugó, perdóname, el 2011 se jugó la Copa América en Argentina. Sí, 11. Ya, 2011, la Copa América, ¿no es cierto? 11 ya. En Argentina, la cual ya. Que yo fui a esa Copa América, a esa claro, Copa claro. América, a esa es Copa América. Ese mismo año, Chupo Arriola, el que proyecta, ¿qué dicen acá? Perdóname, yo voy entendiendo un poco esto, yo no sabía lo que era un superchat, entiendo que hay gente que pone su ficha, ¿no? Es más o menos claro, así. Sí, y claro. ¿Se pone de color naranja o verde? Porque acá hay un pata que yo no creo que haya puesto, no sale cuánto. Dice. Para acá sí, no, dice, se pone diversos colores, pero se remarca de colores. Sensei cuenta anécdotas con Pajeán.
Banzai Sensei, ah, su madre, todo tan loco, ¿eh? Banzai, Banzai. Cuenta. Bueno, ya, a ver. En breve vamos a leer el Super Chaga. Está bien, y esta historia de las Copas América, Carlitos, la genera el Chupo Arriola, el recordado Chupo Arriola, pues el hombre fuerte de Baco Silloson en su momento, de Pilsen Callao, años antes, ¿no? Entonces, invita equipos y efectivamente podían reforzarse, y uno de ellos fue el que hicimos con Valdeiglesias y con Mencho Jiménez. Hicimos el equipo, un equipo tóxico, el último equipo, el más chistoso de todos, al toque se llamó el equipo, por el semanario que tiene el Mencho Jiménez, ¿no? Claro, el Mencho. Jugó Tito Arenas, el chamán, que estaba conmigo en campeonísimo, jugó Silvio Valencia, que estaba en Radio América o en Exitosa, no recuerdo, creo que era Radio América todavía. Ah, esa es la que jugamos allá en San Miguel. En San Miguel, en la cancha del Juan Joya Cordero, ¿no? Sí recuerdo, Julio Meléndez. Ya, en el arco, claro. Papelito Cáceres, ex RPP. Claro. Y mientras todos los equipos, César Roca estaba en ovación, y mientras todos los equipos tenían jales de jugadores de primera, Mucho Trigo, el Chato Wilmer Ricardi, o sea, Waldir Sáenz, Jorge Soto, realmente peloterazo para la época, habían dejado de jugar hacía no mucho. Claro. Nosotros dijimos, no, sin jales, con Silvio y seis más nos banderíamos. Cuando arrancó el primer partido, la que salimos a la calle a buscar quién estaba jugando pelota por ahí, hermano. Porque no vamos. Y esta no la sabe nadie, ¿eh? Valdeiglesias encontró un chatito, hace un chatito que jugaba de postuario. Lo llamó, compadre. De suerte hemos ganado el primer partido, 20. Le pagó el taxi. Y el venía desde coma, desde coma de al fondo. Nos hizo llegar a la final con CMD. Sí. MD, ahí estaba, ahí donde lo marcas a... No, pero esa no es, ya, pero esa no es, ya también ahí lo marqué a Peredo. MD, Daniel Peredo, Pedro García, y tenían toda su batería, ¿no? Y ya se querían fijos y ganadores. Claro. Y terminamos campeonando por penales, un partido sensacional para variar. Entonces, algo bueno, que hice un gol en la final, me acuerdo. No, la que yo iba a contar de Perú se jugó en la Videna, y yo me acuerdo que Jan Rodríguez estaba ahí, y yo le decía, Jan, yo lo voy a marcar a Daniel, le decía, ¿no? Al final, Daniel Pérez, y me decía, y yo decía, yo es más, le voy a meter patada, le decía yo a Jan, yo a Jan le decía, porque yo soy defensor, yo juego de defensa, entonces, Jan me decía, ya Silvio, tú vas con Pérez, tú vas con Daniela, y Daniel juega arriba siempre, de punta, pues, entonces yo me le pegaba a Daniel y trataba de pegarle, y Daniel me decía, Silvio, tranquilo, me decía, no patee, suave nomás, suave. Es que yo sí soy muy picón, y yo le iba a dar, y ya en una, le pegué una abajo suave, pero él me dijo, Silvio, tranquilo, me dijo, tampoco, no es para tanto, ¿no? Bueno, pero jugaba el finado, ¿ah? Vivo para tocar la pelota rápido, sabía de marcar. Buen zurdo. Así es. Pero cuéntame, ver, una... No sé si vale, ya, ahorita, pero no sé si una extra ya para terminar el tema de las pichangas, o bueno, del fulbito. Ese mismo día en el Rosatoro, bueno, jugó obviamente CMD, bueno, Michael Zucker tuvo una acción desafortunada, le ganó la cabeza y, bueno, una agresión, no sé si fue intento, bueno, fue un gesto en todo caso muy agresivo y lo expulsaron, se ganó la roja. ¿A Michael Zucker? Sí, Michael es tranquilo, ya, pero no sé, sí, en ese momento se te cruza dando todo y reaccionó feo, no sé qué, y le sacó roja el árbitro. Ya, la cosa es que ya, entonces él se va a un costado, ya estaba más tranquilo y nos ve a nosotros. Nosotros estábamos ya con Juan Pablo, con los muchachos, estaba, había un par más, bueno, no me acuerdo. Y se cruza con nosotros y empezamos a hablar, pues, ¿no? Y Michael dice, amable, ¿no? Le dice, hola, Silvio, ¿qué tal? Juan Pablo, ¿no? Cada uno por su nombre, ¿no? Y le dice, los escucho todas las tardes, ¿sabes? Buen programa, muy, muy bueno, ¿no? Eso sí recuerdo. Eso sí te acuerdas, todo bacán, ¿no? Que sí, que no, nosotros también te escuchábamos, Michael, ¿no? Toda la vida te escuchábamos, ¿no? No, caballeritos. Sí. Claro, no caballeritos, ¿no? La cosa es que a la hora de despedirse, va a decirle... Si lo agarra, ya, Michael dice, ya muchachos, nos vemos, ya me tengo que ir, ya, chao. Y si lo agarra y dice, ya, chao Manuel, cuídate, chao, le cambió el nombre al pobre Michael. Le cambió el nombre.
Y el otro picón le dice, ya, ya, Gonzalo, le dice. Pero no sé si fue un error, lo hizo a propósito. Creo que no fue a propósito, se le salió, ¿no? No, me equivoqué. Pero bueno, ya, ¿qué ibas a contar, no, Silvio? No, 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 Jaime Mario. Jaime Mario tiene buenas de que él ha ido con Cantolao. Él ha viajado con Cantolao. Mira, a Europa ha viajado. Mira, te voy a adelantar una cortita nada más, porque me voy a tomar la atribución de contarla a su nombre, porque él la cuenta muy bien. ¿Quién? Un invitado que vamos a tener en 2 semanas más o menos, porque la gente, ya, ojo, esto es con anticipación. Hay mucha gente que nos ha confirmado que viene el programa, Silvio, ¿eh? A partir, claro, del día martes, ya está. Tú no quieres que él invitó el martes cuando ya es el primero que ha estado. El del jueves ya está recontra confirmado y después arrancamos con una serie de invitados. Esto se trata de una anécdota del Cuto Guadalupe. El hombre, pues, que tiene, para mí, debe ser el hombre más carismático del fútbol peruano. El futbolista más carismático del fútbol, pero lo quieren de todos los equipos al buen Cuto. La cosa es que era el año 1988, primer viaje de Cuto a Europa. Y éramos niños con el Cantolao, ¿no? Rebocio en ese equipo, Jorge Pejo, el Chino Guamán, Johnny Vegas, y vamos a pasear al segundo, es el segundo, ¿cómo no le llaman Tagada? Le llaman la Rueda de la Fortuna o la montaña rusa más grande del mundo, la segunda más grande del mundo, que es el centro de diversión del Liseberg, se llama, en Gotemburgo, en Suecia. Y Cuto Guadalupe, inocente mi amigo, chiquillo, pues 12 años, 13 años, hace la cola y ve que hay alguno de nosotros que ya conocíamos y no hacemos la cola porque es una cosa de loco, pues en realidad. Y el Sambo dice, amaba con querer salirse de la cola, y viene Juancito Patsías, un amigo del Cantolao, un abrazo para Juan, lo abraza y le dice, Cuto, tranquilo hermano, es una cosa, es como el gusanito de la feria del hogar. ¡Ay, ay! Y el Cuto dice, ¿qué es la fila, no? Y el Cuto avanza, avanza, y ve que la gente se va saliendo. A la hora que le ponen la seguridad, su compañero Juan Pacilla no estaba, lo dejó solo. Y Cuto agarra y comienza, y Rebocio estaba, pero que lo buscaba, ¿dónde está Cuto? Se ha metido, no, quería evitar, pues era del Callao, y quería evitar que se ya estaba arriba, ya. Comienza la voltereta, era la segunda, el segundo parque de diversiones más grande del mundo. Estás hablando de la montaña rusa más grande del mundo, después que hay una en Estados Unidos, ¿no? Y el Iserby comienza y la vuelta, y pasaba por nuestra cara, y el Cuto estaba blanco, parecía Jan Ferrari, parecía Jan blanco, estaba por el Sambo. Y vuelve a pasar, y se nota que arriba vomitaba, ¿no? Y cuando baja, el negro Sambo estaba llorando, pero llorando. Estaba buscando a mi amigo Juan Pacías, un abrazo para el gran Juan, decía, nunca más. Y el Cuto, cuando la cuenta, llora hasta ahora, nunca más, nunca más se volvió a subir en su vida a una, ni siquiera montaña rusa, ¿no? Sino a un carrito, esos. A eso de la feria que hay, hermano. Esa fue sensacional, entre otras que tiene el gran Cuto Guadalupe. Hay una, no sé si voy yo o tú, Silvio, tú me dices. Yo voy. Hay una que voy a decir el nombre, ya no importa que se moleste, pero el colega Leo, cuando yo estaba con Eddie Fleischmann y Leo Rojas, teníamos el programa que se llamaba Full Deporte, pues estaba en antena, en CPN, ¿no? La cosa es que nos mandaron a un viaje y nos repartieron los viáticos, pues, ¿no? Leo y Eddie, acá están muchachos sus viáticos. Y subíamos en ese avión Pepe San Román, quien habla, y Carlos Vázquez, me parece. Bueno, la cosa es que arriba, pues, en el avión cada uno con sus viáticos, ¿no? Y Pepe San Román arriba, la hermosa le dice, señor, tiene, sírvase, o sea, te dan, pues, ¿no? ¿Quiere tomar alguna bebida? Y no te lo decíamos, Pepe, antes te cobran todo, flaco, ¿eh? O sea, ten cuidado, arriba cobran todo, entonces no vayas a pedir nada, flaco. Y el flaco sube, Pepe se arroba, subíamos Carlos Vázquez, entonces la señorita, la hermosa señorita, algo que se sirva, alguna Coca-Cola, una cervecita. No, no, gracias, estoy lleno. Pero señor, sirves. Y el flaco le habíamos dicho que todo eso era gratis, pero que se cobra, eso era gratis, pero se cobraba. Entonces, señor, la hermosa, sí, era un viaje a Sudamérica, recuerdo. Entonces, de flaco San Román, ya estábamos ya llegando, y nosotros estábamos atrás, lo habíamos dejado adelante, y nosotros, bueno, íbamos atrás, decíamos, flaco, nosotros atrás hemos pedido gaseosa, todo, y tú, ¿por qué no has pedido?
pero bueno, si esto cobra. Nabo Flaco, todo es gratis. Oye, el Flaco nunca pidió nada porque creía que le iban a cobrar. Puta madre, si sabía, vos me hubiese pedido todo. El Flaco, la señorita le decía, señor, sí, no, gracias, estoy lleno, señorita, por favor, no, no quiero. Pero sí, y el Flaco quería que todo lo iban a cobrar, pero nos hemos matado de risa. Flaco, ¿por qué no pedía? Pero ustedes no me decían que cobraba. No, no cobran, todo es gratis, eso te dan en el avión. Era el primer, uno de los primeros viajes. Un hay saludo una... para el Flaco Pepe San Román, ¿eh? Gran persona, buen comentarista, el Flaco Jaime, San Román. Jaime justo hablaba de Gonzalo, ¿no? Por el tema de la transmisión del Perú-Bolivia. Y claro, bueno, no tiene que ver con nosotros, pero bueno, lo cuento pues, lo de Gonzalo. Era el partido de la Copa Euroamericana, ¿no? Gonzalo transmitió para DirecTV, comentó para DirecTV, Cristal contra Atlético de Madrid, y nosotros también estábamos al costado de la cabina, hacíamos Radio Fórmula. Y en el entretiempo, obviamente, veo, pues, ¿no? Gonzalo en ese momento estaba en el 4, ¿no? Estaba en su apogeo. Y sube una señora, que le quería pedir su autógrafo, quería tomarse una foto con Gonzalo, ¿ya? Y todo emocionado, se escuchó hasta la cabina. Gonzalo, qué emoción, estás ahí comentando. Y Gonzalo abre la ventana, pero tú sabes cómo es Gonzalo, ¿no? Un poco se enciende, ¿no? Y le dice, Gonzalo, y delante se escuchaba, ¿eh? Nosotros estamos escuchando, ¿no? Y dice, lo único que no me gusta de ti es que hablas muchas lisuras. ¿Ya? Y Gonzalo, pero quiero tomarme una foto contigo, ¿ya? Y Gonzalo le dice, ya, apúrate, carajo, tómate la foto y se toma la foto con la... ya, apúrate, Gonzalo, carajo. Apúrate, carajo. No, Gonzalo es un personaje. Gonzalo tiene varios. Tiene varios. Me imagino. Bueno. Tu audio, Jaime Mario. Me has hecho recordar a Gonzalo porque tiene varias anécdotas con nosotros, pero es hora de pegarle a su partner, a su Robin, porque él se considera su, y él es Batman. El Robin, ¿quién? De Gonzalo, ¿quién es? Osorio. Ah, no, aguanta, mi sensei no me lo lleven por ese lado, porque el mismo Osorio ha dicho, yo no puedo, es una dupla Batman y Robin, yo no puedo ser Batman es Gonzalo, entonces él es Robin, pues, ¿no? Y mi compadre Pajarito, pues Pajarito le decían, mira, ¿desde cuándo le dicen Pajarito? Le dicen los hinchas del Munia. Ojo, Pajarito, porque era así como yo, flaquito, y él y no estoy contando algo que no lo haya contado antes. Él iba desde siempre a la barra del Munia. Así como yo iba, le contaba a Silvio, ahora le cuento a Carlitos, con el chamán, nos encontrábamos por el barrio, por el colegio, íbamos al estadio de chiquillos. Pajarito, Eric Osores también iba muy seguido a ver a Muni. Él se hace hincha de Muni y comienza a ir a ver los entrenamientos en la cancha San Isidro, comienza a ir al estadio. Pero cuando ya hacemos collera con el concilio, con la gente de la peña, y acá viene la infidencia, qué difícil, pero qué difícil es hacer que el hombre se bañe. Mira, primero tenía el barajo de que no, tengo que salir al programa. ¿Cómo vas a hacer programa? ¿Cómo vas a hacer programa en Canal N si no te bañas? No, así como el gato, nomás. No. Vamos, escúchame. Aguanta, yo paraba el partido a los 30 minutos y paraba el partido. Espera. Eric, vete. ¿Por qué? Porque, compadre, si vas a ir a compartirse con gente, bañate. No, así nomás. Y una vez no aguantamos y entre 4 o 5 con César Roca en la cabeza, el mismo Gonzalo lo metió de cabeza a la ducha, lo obligamos a bañarse. Así que ya sabe, mi querido Erick Osores, si no viene como invitado para contar esa anécdota, voy a seguir destapando unas cositas más que sé todavía sobre él. Un abrazo para el gran Erick Osores. Suave que te va a caer. Para que me caiga, ¿cómo es? Come, no, yo hace, bueno, ustedes lo conocen de hecho más que yo, ¿no? De repente hace años. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú cómo naciste en el periodismo, Panes? ¿Tú por dónde te viene el tema de entrar a ser periodista? ¿Cómo? Ah, eso ya lo cuento en el próximo programa, pues un poco largo el tema, pero... No, pero yo empecé eso ya lo contemos en otro programa. Voy a tratar de contarlo rápido, a ver. Tengo que salir. A los 17 años me integro a... Bueno, yo escribí un foro, de ahí me jalan y me llegan a dechalaca.com,
que es donde empiezo formalmente. Tú has pasado por The Chataca. Claro, ahí están mis artículos ahí firmados y todo. O sea que tú lo conoces a mi compadre Abelardo. Sí, claro, Abelardo, sí. es bien jodido, Abelardo. Se ha salvado de varias. Sí, claro, el fotógrafo, sí lo conozco. Ahora creo que está en otra empresa. Yo salgo ahí, se terminó mi vínculo allá. Decido dar el salto a la radio. Justo yo estudiaba con Harold García de Nisil, estudiábamos, y él me ofrece la oportunidad de ir a Radio Fórmula. La acepto porque tenía que quedar, no podía quedar en nada, tenía que hacer algo, ¿no? Digo, ya, dame la oportunidad, quiero ir a Radio Fórmula. Y ahí es donde conozco a Juan Pablo, ¿no? Lo conozco, hacemos amistad y ya la historia es conocida, ¿no? Estábamos en Fórmula, nos fuimos a Ovación, de ahí, me lleva a conocer Exitosa después de 2 años, ¿no? Y ahí ya se generó el vínculo, ahí los conocí, te conocí a ti, a Oscar, a todos, pues, ¿no? Prácticamente a todo el plantel, ¿no? Lo he contado así en un rato, porque... Pero está bueno, esa es la idea, cortita. Ya que estamos llegando al final, aprovechando que Panés tiene que irse, no te vayas, Carlitos, sin ver esta foto. Antes que la pongas, déjame contar el preámbulo. Silvio, esos famosos 20 de octubre que se dan entre Radioloros y Escría, porque la gente se engancha, la gente pregunta siempre por qué juegan. Jugamos los Radioloros, los que hacemos radio y televisión, hacemos un equipo, y los Escribas, que son los que escriben en los diarios, hacen otro equipo. Sí, no lo veo más. No, están poniendo la foto. Ok. Entonces, sí. Estos partidos se juegan los 20 de octubre. Y yo, la verdad, con honestidad, he jugado tanto en el fútbol formativo de menores, en Catolao y luego en el Boys, que había jugado tantas veces en el Estadio Nacional que todo el mundo se tomaba fotos en el renovado estadio, estoy hablando, ¿no? Y ya tomarme una foto en el estadio, en la cancha, para mí no me generaba la atención, no lo hago de manera efectiva, al contrario, ¿no? O sea, bienvenido para los que pisaban por primera vez el Estadio Nacional, pero ya me había tomado tantas veces una foto en el Nacional que con el gran chamán, con Tito Arenas, decidimos tomarnos unas fotos en las renovadas duchas del Estadio Nacional y se nos ocurrió colgarla en las redes sociales. Ha sido la foto por la que mi vieja me dejó de hablar durante casi 2 meses, su vieja también le dejó de hablar durante casi 2 meses, y en realidad la foto que más comentarios o likes ha tenido, no sé si el buen Manolito Carranza la puede poner ya ahí el preámbulo, no era para tomarse una foto en la cancha. ¿Dónde tenías que tomarla si ya te habías tomado 100 en cancha? Pues correspondía tomársela en los renovados camarines del Estadio Nacional. Pero a ver, ponla, pues. Mira, pequeño detalle para terminar. Los frascos que ustedes ven ahí con líquido, por si acaso, son champú y recondicionador. Ya, porque un malcriado me puso, se le ve el frasquito, en fin, es la foto que más reproducciones ha tenido en mi historia en las redes sociales. Pero a ver, pero pon la foto anterior, a ver, ahí a la anterior, sí, mejor, porque para mi vieja me hable nuevamente. No, tu vieja te va a matar, pues también eres bien agresivo, yo te mato también. A ver, si he tomado 30 fotos en el Nacional de la cancha, una en los baños, en la ducha, pues, ¿dónde más? A ver, la foto anterior ya en la parte final. La foto anterior, Mandolito, para irnos. La foto anterior, a ver. ¡Qué equipito vía! A ver. ¿Así has visto? Sí, la anterior, pero la anterior, ¿tanto se demora para poner la foto anterior? Yo toda la hora pensando que estamos ahí entre varones y al final, mira. ¿Qué pasa? Chimbotano no, seré. Pero cambia, ponga la otra foto. Lo que pasa es que le está tomando una foto en su memoria, creo que Manuelito. Ponga la otra foto, a ver. ¿O quiere? Lo tiene que volver a poner. La otra foto, sí, pasaste. Ese es Cochamán, ¿ah? ¿Qué equipo había esto? Bien, el próximo, vamos a leer los dos superchats rapidito nada más, a ver, Manuel, nos pones los dos superchats en la parte final, a ver. A ver, ¿qué está aquí? Está cargando. Yo lo leo rápido, a ver. Dame un toque. Acá está. Jim Rodríguez dice: el señor Osores es un cochinola, como Facundo Choque dice, ya. 2 años que puso por eso. Y David Guevara, 299, dice: a Mr. Infidente, dámelo siempre, más echador, dice. No, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es esas cosas ya las he contado, pero en campeonísimo, ya las he contado antes, por si acaso.
A ver, a ver, a ver. El sensei. Pero no carga. ¿Qué? Da vueltas, pero no carga. ¿Qué? ¿Quiere poner la foto? Pero esto es una foto de ese mismo partido, pero ya en la cancha, ¿no? Este sí, otro, ah, quiero ver, está... quiero ver la de la cancha, nada más, porque ahí ves estos periodistas que ahí hay buen equipo, ¿ah? ¿De qué año fue esa? Este fue en el 2016, si no me equivoco. 2016. A ver, sí, sí. Intenta por última vez. Con Daniel Peredo en la cancha. Claro, porque en esa cancha está Daniel Peredo. Ah, está Daniel. Está Pedro García. A ver, claro, a ver, está a ver. Zúcar Chibolo. Está Michael Zúcar Chibolo, Pedro García. Tapa el loco Coqui González. Bueno, parece que, a ver, la último intento, si se puede ver esa foto. A ver, creo que ahí vamos, vamos, a ver. Ahí está cargando, a ver, con fe, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa fue la primera, lo que pasa es que se quedó impactado con la segunda. Claro, se quedó impactado. Vi la foto ahí, estaba Omar Ruiz Omocurcio también. Estaba el tanque Omar, es un 9 de aquellos, el tanque Omar Ruiz Omocurcio. Así es, a ver, ¿se puede o no? Estaba Sandro Centurión también. Dávila, no, Sandro Centurión no juega nada. ¿Quién crees que llevaba? ¿Quién crees que llevaba la botella de agua? Sandro. Y todo se te da la foto, pues, hermano. A ver. Bar de Kim Bostero dice, el internet del productor es un desastre, dice. A ver, voy a leer así comentario rápido. El Vengador Anónimo dice... El sensei está incómodo porque son chimbotados, dice papá. ¿Qué dice Papadopulo? Dice, en ese equipo veo puros soboncitos, ¿ah? Dice. No, es un equipo Jorge fuerte. Jorge Pardo, mañana riquito bullying al Chamán Arenas, no me la pierdo. Luis González dice, hasta Sandro está en el grupo, qué raro, ¿no? A ver si... ¿cómo le decir eso a Freddy Cora? David Guevara, bueno... Sí, parece que no carga la foto, se ¿no? Se ha perdido la foto, se la voy a volver a mandar. No, pero sí. Ahí está cargando, tratando de cargar, pero no sé por qué. Luis González dice, esa cara delata que hay cruce de espada. Dice, no. esa cara delata. Leiter RC dice, con razón que el programa se llama Miembros al Aire. Qué buena. Bien. Bueno, ya para el próximo martes. Ya, yo no voy a sacar algunas fotos. ¿Ah? Van a decir quién va a venir el próximo jueves o no, para que se vayan preparando. Sí. A ver, el próximo jueves ha confirmado, pero tienen que suscribirse, me ha dicho, tienen que llegar a... Me dice, ¿cuántos son ahorita? Estamos recién, le digo, en 1000 suscriptores. No, me dice, tienen que llegar. El próximo jueves. ¿Lo vas a decir tú o lo tengo que decir yo? Yo lo voy a decir. El próximo jueves ya confirmó la presencia Víctor el Chino Rivera. Viene Víctor el Chino Rivera. Ulita, como dicen ustedes, ¿no? Viene a hablar el próximo jueves Víctor el Chino Rivera y el martes lo va a anunciar Jaime Mario, pues, ¿no? Jaime Mario. Claro, lo que pasa es que va a limpiar el terreno. Es su invitado, Jaime Mario tiene que. Está bien. Va a limpiar el terreno, va a decirle al Chino Rivera, ven o no vengas el día jueves, va a estar con nosotros el día martes el buen César Chalaca González, a propósito de su regreso a la misilera de Sport Boys de Callao. Ha regresado para las menores, ¿no? Ha regresado como jefe de menores, César Chalaca González el día martes. Chalaca, el día jueves, ¿sabes qué le preguntaría yo a Chalaca? Lo de Cuquín. Hay una anécdota muy buena con respecto a una votación. ¿Sabe lo que le voy a preguntar a Chalaca? Ya me hizo acordar. Yo he cubierto el sudamericano, ojo, el lujo me puedo dar, y hay más. Yo cubrí el sudamericano que se jugó en Arequipa donde apareció Paolo y Farfán. Dirigía Chalaca González, el del 2012. Claro, y yo veía a la mamá de Paolo, a ambas de Paolo y Farfán, las dos allí en la Plaza de Armas, siempre apoyando a sus hijos. O sea, hoy la realidad que, bueno, están estos dos jugadores, llegaron obviamente a la élite del fútbol importante, siempre estaban juntas, la mamá de Paolo y la mamá de Jefferson, siempre acompañando a aquel sudamericano, 2002 me parece, 2003 en Arequipa, donde jugaba un chico ahí, el Pipo Calcina, jugaba Alberto Rodríguez, jugaba en ese equipo Rinaldo Cruzado, Donny Neira, qué equipito. Esa Rosales también. Esa Rosales, claro, de esa selección. De que Chalaca lo dirigió en ese sudamericano.
Yo lo voy dejando. Ya nos vamos. Vale. El martes entonces estamos con César Characa González en Miembros al Aire y el jueves está Víctor el Chino Rivera. No se pierda, tienen que suscribirse al canal del Silvio Valencia Oficial. Nos vemos, Carlos. Nos vemos, Jaime Mario. Buen fin de semana. Gracias, chao, Carlitos. Saludos. Chao, Carlitos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. Hasta el martes.